El director del Instituto Nicaragüense de Defensa del Consumidor solicitó, a través de un documento que enviaron a la Asamblea Nacional, al INE, Disnorte y Disur, que mantenga el subsidio energético del 25% por un año más, ya que dicho subsidio vencerá este año. Que realmente el subsidio sea, por ejemplo, de 0 a 150. ¿Verdad? Y que vaya encaminado a ese 25% que tenemos ahorita. ¿Verdad? No, no estamos hablando del IVA, no estamos hablando de alumbrado público, nada más estamos hablando del subsidio del 25% que es el que tenemos ahorita. Recordemos que ya vamos para el cuarto mes, el tiempo avanza rápido y lo hacemos con tiempo para que las instituciones que tienen que ver con esto lo analicen. Pues. Pomares indicó que alrededor de 835 mil familias se benefician de dicho subsidio energético. Con este 25% ya realmente ya la gente está pagando, antes pagaba 600 córdobas, pero como se viene reduciendo el subsidio, hoy la gente paga 900 córdobas. Entonces, eh, eh, digamos, hay, hay ciudadanos que realmente tienen bastantes dificultades para pagar un recibo de energía. Yo creo que es factible si lo dejaron por 14 años, dejarlo un año más creo que no cuesta nada. Pues tiene su costo económico, pero no es la misma cantidad de dinero de digamos de 14 años a la mitad del subsidio que estamos pidiendo. El Indec de enero a la fecha contabilizan al alrededor de unas 2117 denuncias energéticas. Noticias 12 Darlingtes.